Amigos, se acabó la ilusión para los chivermanos de clasificar a la próxima ronda de la CONCACAF Champions League, eliminando al Club América, y es que aunque los dirigidos por Fernando Gago despertaron y salieron con todo al campo en el primer tiempo, todo se fue al piso en el segundo tiempo gracias a un extraño autogol de Alan Mozo. Bueno amigos, a pesar de que ganó el Chivas, perdió en el marcador global, y sea como sea, ya ganó el América en el marcador global. Por otro lado, Chivas demostró mucho hoy y dio un buen paso al salir a buscar con todo la victoria y no echarse para atrás, pensando en que la eliminatoria ya está perdida, y sin embargo, fueron un equipo grande en el Estadio Azteca. Ahora escucharemos las declaraciones de Fernando Gago luego de este cara a cara. Escuchemos. Buenas noches a todos. Antes que nada, pedirle disculpa con respecto al partido. El partido me gustó, las sensaciones fueron muy buenas desde el sentido donde lo teníamos que jugar. Estuvimos muy bien en toda la situación del primer tiempo. Tuvimos 5 minutos que nos costó acomodarnos en el inicio del segundo tiempo. Un error, se nos pone el resultado, pero así todo el equipo siguió insistiendo, siguió buscando, y eso me deja tranquilo de la forma que se jugó. Lo dije previo a este partido también, es constante cambiar de situación de torneo, cambiar de situación de partido, porque a veces que los partidos los ganás y tenés que trabajar y tenés que seguir con la misma mentalidad. Ahora nos toca descansar, ver quién está disponible para jugar y seguir con el trabajo que pretendemos, tanto desde la parte física, mental y futbolística. El partido me gustó de la forma que lo planeamos, de la forma que sabíamos que podíamos llegar a tener situaciones donde no podían llegar a lastimar ellos, y a partir de eso tratar de buscar hacer nuestro partido, que era un partido que teníamos un marcador en contra. Entonces teníamos que tratar de ir a buscar de a un gol, de ponernos en partido en situaciones de un gol, y así fue. Lamentablemente no nos alcanzó, tuvimos 2 desajustes, 2 goles del rival, pero así todo el equipo siguió insistiendo, siguió buscando, se puso otra vez en el marcador arriba, y eso es lo importante del equipo, es tratar de llegarle al futbolista de la mejor manera. Y con los de los planteamientos, es normal que cuando el equipo pierda se plantee el error del entrenador, y lo asumo, es toda responsabilidad mía. Hoy el mérito no fue el planteamiento, fueron los jugadores. Yo no me hago mérito de nada. Hoy trabajamos un partido donde sabíamos que podíamos lastimar y los jugadores lo entendieron y lo ejecutaron al 100%. Y bueno amigos, se ganó al América, pero eso no fue suficiente. El Chivas quedó fuera, pero lo dieron todo en el campo. Demostraron fuerza, poderío y se notó. Y es notable los avances de esta liga. Ya saben amigos, si este video te gustó, no olvides darle un like y hazme saber cuáles son tus impresiones luego de este enfrentamiento. ¿Cuál de los dos equipos te gustó más? ¿El de Jardine o el de Gago? Estaré leyendo tus comentarios aquí en Virancito.